Hoy dos conferencias de invitados muy queridos nuestros este, sobre el tema de violencia en su aspecto tanto visual como también emocional que es también ligado. Entonces la primera este, conferencia la tenemos de Natalia Silverlight que nos visita de Buenos Aires, Argentina. Ella es editora y tiene una maestría en gestión cultural y es especialista en publicaciones de museos y sobre todo arte, pero no solamente arte. Desde el año 2011 es profesora titular de la materia Curaduría Editorial en la Maestría de Curaduría en Artes Visuales de la Universidad de 3 de Febrero, UNTREF, y dirige el proyecto de investigación Las Prácticas Editoriales en el Campo del Arte en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Grifa. Fue docente en la cátedra de edición editorial en la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires y desarrolló talleres sobre edición, historia del libro y libro de artista. También fue responsable del plan de estudio y coordinadora del diplomado en gestión editorial que dicta en la Universidad Católica de Córdoba. En el año 2014 dictó seminarios sobre publicaciones de museos en el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo. Y un curso intensivo sobre curaduría editorial para alumnos de la maestría en historia del arte en la UNAM. Y en 2015 impartió un curso sobre publicaciones de museos en la Universidad Pontificia Católica de Lima. Como editora, cofundó Dominos, consultora en propiedad intelectual, trabajó como editora en la Fundación Mundo Nuevo. En forma independiente, realizó varios proyectos editoriales como Arte Argentino de la A a la Z y dibujo argentino contemporánea. Actualmente dirige un estudio, un libro es un libro, proyecto que busca profundizar e investigar las relaciones entre prácticas editoriales y arte. Hoy nos presenta la conferencia Análisis visual de la violencia en América Latina, una aproximación desde la edición y se dedica, eh, dedica en especial al Siluetazo y sus relatos fotográficos. Bienvenida a este Natalia Escuchan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias ante todo a Elke y Mauricio. Es un honor enorme estar acá y un desafío, eh, porque, bueno, como, como lo dice mi currículum, soy editora y vengo del área de la gestión cultural y del arte, así que para mí era un, un desafío interesante, importante ensayar esta aproximación a, a la visualidad específicamente. Eh, y además, bueno, América Latina, digamos que lo voy a acotar a mi, a mi, a un tema más específicamente argentino, y que también de alguna manera forma parte de, de mi experiencia eh, ciudadana. Muchas de estas cosas que les contaré, de alguna manera también las he vivido, las vi en persona, por lo cual eh, puedo tener también una relación más personal. Eh, los estudios sobre historia social del libro y la lectura se suelen desarrollar en un espacio interdisciplinario que comprende la historia, la literatura, la sociología, el diseño y algunas otras disciplinas. La historia del libro estudia también las prácticas de la edición y lo editorial como proceso. En relación a esto último, eh, yo prefiero usar un concepto más abarcador, que es el de las prácticas editoriales, además como yo trabajo en el campo del arte, hablo de prácticas editoriales en el campo del arte, pero lo puedo aplicar a todos los, los campos editoriales en realidad. Y parto de esta idea como un gran contenedor que permite vincular esas prácticas a diferentes campos y ver cómo interactúan en el sentido de un lenguaje o de una herramienta y qué aportan, cómo enriquecen esos campos, cómo este lenguaje editorial permite resignificar conceptos y contenidos. Como les decía, aunque soy una invitada al campo académico de los estudios visuales, me atrevería a decir que el estudio de las prácticas editoriales um, sería interesante que se pudiera integrar al, al estudio de, las, de, de la cultura visual, porque considero que puede aportar un particular punto de vista y con ello sumar ciertas categorías de análisis y de comprensión, por lo pronto, de, de las imágenes editadas o impresas. Es desde, desde, desde este lugar que intentaré hacer un análisis visual de ciertas imágenes de la violencia, desde la memoria, que, que luego voy a desarrollar un poco más este aspecto, dentro de su marco editorial y mediadas por un trabajo de edición, entendiendo la, la edición como un trabajo de mediación, tanto como lo sería la curaduría si seguimos hablando del campo del arte. En realidad me refiero a prácticas editoriales por aquellas que tienen que ver con un proceso consciente y ordenado, ordenado de creación, selección, escritura, edición, diseño, puesta pública y difusión con el fin de publicar un libro o algún tipo de objeto impreso que tenga distribución y que, que llegue a un público. Eh, por supuesto estoy hablando de todo tipo de soporte en este momento. Lo editorial supone también una mediación, como decía antes, entre creadores o entre autores, todo tipo de, de autoría y destinatarios. Divido el campo de las prácticas editoriales en dos áreas, puras, que sería la edición de libros en general, libros de arte, publicaciones de museos, que entiendo catálogos, boletines, guías, monográficos o textos de sala, edición de pared o de muro, como se dice acá, y por el otro lado, prácticas editoriales híbridas que incluiría el libro de artista, poesía visual, arte correo, entre otras. Eh, acercándonos al tema específico de esta conferencia, quería hacer algunos eh, comentarios sobre el paratexto, porque es un lugar conceptual desde, desde el que yo trabajo y me muevo mucho y, y hago las interpretaciones y análisis, no yendo por ahí tan centralmente al texto central porque considero que el paratexto es la construcción de paratextos es uno de los trabajos fundamentales en la edición y vamos a ver también cómo funciona con la con la fotografía y con lo visual por lo cual es un factor importante dentro de las prácticas editoriales lo paratextual y es un modo en que los textos se convierten en libros como dice Chartier los libros los textos se escriben y los libros se fabrican y ese proceso que hay entre un texto y un libro sería el trabajo de edición y todo ese trabajo de edición en gran parte está eh, vinculado a los elementos paratextuales. Es en el paratexto donde se pueden evidenciar mejor las intervenciones del editor, intenciones del autor, notas al pie, eh, referencias bibliográficas. No, no va a ser casual que un autor decida poner un texto en, un, en una nota al pie y que no sea parte del texto central. Eso tiene significación. Eh, y lo editorial, todo lo que puede ser el contexto de editorial entendido como pues, una empresa, una institución y toda la información extra que uno puede tener de acuerdo al, a ese contexto eh, de, de, de institución. El paratexto sería todo lo que rodea el texto central, de acuerdo, como dice Jeanette, um, de acuerdo a su distancia de emplazamiento, que sería lo epitextual y lo peritextual. En general hablamos de etapas, títulos, imágenes, epígrafes, el formato, el tipo de papel, el diseño, el conocimiento previo del tema, entrevistas, documentos. Ahora vamos a ver cómo se organiza. Esto, como les decía, la descripción que voy a hacer hoy se apoya mucho en estos elementos porque vamos a comparar dos ediciones. Entonces, eh, ahí va a quedar más claro cómo, cómo estos elementos generan diferentes anclajes. La, con respecto al eh, paratexto, la definición más específica es un conjunto de elementos, prácticas y discursos que rodean al texto y que le dan un sentido al objeto libro. Es uno de los aspectos centrales de la edición y de la publicación e influye de modo determinante en la circulación y permanencia del libro. Desde este punto de vista, es funcional al texto y su análisis permite profundizar en el conocimiento del dispositivo editorial y la historia de las publicaciones. El título. Es muy interesante, según eh, Jeanette, el título es la existencia social del libro y muchas veces y, y permite diferenciar a público de lectores y dice que hay mucho más público de un libro que lectores porque el título es algo que siempre se conoce mientras el libro no siempre se lee. En el caso del Silbetazo es muy interesante también cómo la acción se llamó el Silbetazo. Después vamos a ver una particularidad sobre el nombre. Hay un libro que se llama El siluetazo, y sin embargo, hay otro que ya no retoma este nombre, pero sí lo toma en el, en el subtítulo. Eh, por lo tanto, el dispositivo paratextual interviene, modifica, crecienta, controla o altera la lectura y la, lo que yo llamo experiencia editorial. Genet lo analiza solo en relación al lenguaje verbal, pero admite también el valor paratextual que pueden tener otro tipo de manifestaciones icónicas, materiales o factuales. Las cuestiones paratextuales o paravisuales, como inventé, como las formas materiales de los libros, los elementos no verbales de los signos tipográficos, las imágenes, la disposición del espacio mismo, tienen una función expresiva, ya que transmiten significado. Mackenzie, en su libro Bibliografía y Sociología de los Textos, escribe. Todas las lecturas son características de sus circunstancias temporales, pudiendo al menos parcialmente ser reconstruidas a partir de las formas materiales de los textos, constituyendo estas diferencias de lectura una historia muy reveladora. Las, fo las formas que integran el aparato textual, como el diseño, el formato, la tipografía, repercuten en el significado. Eh, para terminar con este concepto, digamos que lo, los divido en... Dos grandes grupos de forma, que serían formato, papel, diseño gráfico, composición, tipografía, que son aspectos de alto valor visual y semantizan profundamente los contenidos, y de concepto y contenido, como lo que hablábamos de los títulos, las menciones de autoría, logos institucionales que también tienen un alto valor visual, textos de presentaciones, listados de autoridades, etc. Eh, que en el caso de las publicaciones de museos, además, son textos centrales que hablan no solo de la muestra sino, y, ni de la institución, sino de políticas culturales y a veces políticas oficiales, públicas o privadas. Eh, por lo cual, partiendo de esta idea, voy a intentar enlazar el concepto de, un cierto concepto de memoria, algunas consideraciones sobre la fotografía con las prácticas editoriales. Para poder evaluar las relaciones que existen entre el dispositivo paratextual de forma y contenido y la práctica editorial. Voy a hablar este, especialmente de dos ediciones, que ahora, luego les voy a presentar, que tienen que ver con las siluetas. En cuanto al concepto de memoria, me voy a apoyar en uno de, los, de las vertientes de los estudios sobre memoria, que corresponde a una investigadora argentina, eh, Ludmila da Silva Catela, que se refiere más bien un a un concepto político de memoria. Eh, ella ah, explica que los estudios sobre memoria surgen luego de la Primera Guerra Mundial, pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando adquieren un rol fundamental y se convierten de alguna manera en una herramienta de justicia. En América Latina el concepto de memoria nace en los 80 como reivindicación y bandera política de los organismos de derechos humanos y es tomada como una categoría analítica en los 90. Esto no excluye que luego se presenten ciertos conflictos por, por las memorias, justamente además pensando en que no hay una sola memoria, eh, y, y en qué modo se diferencia conceptual y metodológicamente de la historia, ¿no? y cómo funciona, cómo se relaciona con lo escrito, con lo oral y por supuesto con la imagen. Según Da Silva Catela, la memoria resuelve la tensión homeostática entre el recuerdo, el olvido y el silencio. El trabajo de memoria fabrica las identidades sociales enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación, conflicto y poder. Sostiene que la memoria es fundamental para la formación de la identidad y que la transmisión de vivencias, a diferencia de la historia que la escriben los historiadores, de allí su naturaleza social y conflictiva. Con respecto a la fotografía, tengo que aclarar que no voy a hablar ni de fotografía de muertos, ni de actos violentos, sino de representaciones de representaciones, prácticamente que además están publicadas y ya sufren una intervención editorial, por lo cual hay un, un juego bastante concéntrico, pero son estas fotos de la memoria que evocan un hecho violento y no lo evocan de manera violenta tampoco, todo lo contrario. Sin embargo, muestran una relación ineludible entre violencia, memoria y con la foto misma. Eh, la memoria explícita del acto, y esto se convertiría en una, la publicación tal vez como una rememoria, como una segunda mediación. También considero que el libro en sí es un objeto de memoria, que nace en función de la memoria, por lo cual la relación que encuentro entre el libro y memoria es directa, para mí es, es absolutamente directa. Estas fotos, eh, si bien son documento histórico, eh, me interesa referirme más a ellas en, en su valor de texto, por decirlo de alguna manera, o de paratexto, ya como lo vamos a ver después. Porque en un caso, en uno de los libros van a ser un, objeto para, un elemento paratextual como soporte de los textos que se escriben. Y en el otro van a ser parte del relato curatorial, del relato visual, porque lo que tiene un libro de fotografía no, no es un fotolibro, en este caso es un relato visual. Eh, los además, el, tema, el lugar de la fotografía en la lucha por memoria y justicia, que de hecho es una consigna en Argentina, es la, una, una de las consignas es eh, memoria y justicia o verdad y justicia. Bueno, estos reclamos de justicia y memoria fueron prontamente acompañados por memorias fotográficas. Según una de las investigadoras que más estudió el tema, anteceden al uso del pañuelo blanco. Y mmm, luego son prácticas que fueron adoptando los organismos de derechos humanos de América Latina. Las fotos que se, usan en, o que se usaron en estas manifestaciones provenían tanto del ámbito de lo privado, de lo familiar, de lo doméstico del álbum, como de, eh, de la foto carnet burocrática, y justamente de lo que se habla es este, este giro de la foto eh, que es sacada para el documento de identidad y que luego se utiliza para recordar la identidad de aquel que el Estado mismo desapareció. En este caso, la foto, esta, esta diapositiva, lo que me interesaba mostrar era... Eh, algunos de estos usos, donde hay una foto um, carnet, y la otra, no sé si conocen el trabajo de Gerardo Germano, que hace un, hizo una muestra fotográfica que adaptó en diferentes países de América Latina con los desaparecidos de cada país, con una especie de, um, ¿cómo se llama? No dudo de um, pero bueno, de, de contraste entre una foto familiar con la persona que desapareció y la foto en el mismo lugar mostrando la ausencia del desaparecido. Es una serie de fotos muy impresionantes, esto es de, un, de la muestra en Brasil, con, con familias, con casos brasileros, eh, que, bueno, trabaja la fotografía también, bueno, denunciando esta ausencia. Um, eh, y otro aspecto de las fotos también son las fotos periodísticas o las fotos ya testimoniales de estos eventos. no, que ya, bueno, es la foto de, de la foto en algunos casos. entre las, las estrategias de organismos y familiares de, de desaparecidos para representar visualmente a los desaparecidos hubo dos grandes matrices. por un lado, las fotos, y por el otro lado, otro tipo de representaciones visuales y físicas como las siluetas eh, las manos que se hicieron un, un, unas especies de, de, de recortes de, de manos y máscaras la diferencia entre las fotos y es este otro tipo de dispositivo es que la foto habla del pasado y este tipo de dispositivos van del, del es un tipo de denuncia del presente si el futuro es otro tipo de vocación y además donde la foto es personal y remite a la persona desaparecida a su contexto, a su familia, con siluetas, manos máscaras, se buscaba una unificación. Hoy también en Argentina decir son 30.000 es una frase también de, de lucha porque se trata de reivindicar ese número. Entonces las siluetas, por, eh, en, en el primer siluetazo, trataron de llegar al número de 30.000 porque, porque ese número redondo es en sí ya un, una lucha por reivindicar que no, como se han dicho últimamente, es, ese es un número que se decidió en una mesa de café, en realidad son 8.000, que son los denunciados en el organismo oficial. Bueno, este, digresiones. Las fotos demuestran la historia, como decíamos, que la persona existió, tienen un valor probatorio, tienen un rostro, una identidad. Demuestran que, que, que esa persona tuvo vida, que, que lo que se muestra tuvo lugar. Y permiten pasar de un ritual privado a uno público. El recurso de las fotos se colectiva y se genera un archivo más o menos centralizado de fotos de desaparecidos y, según Ana Longoni, define una política visual. En cambio, las siluetas, como recurso visual y público, permiten hacer presente lo que está doblemente ausente, porque no está, pero no está porque está desaparecido, ¿no? no es que no está presente en este momento. Mientras las fotos, como decíamos, enfatizan la vida previa al suceso, las siluetas evocan el suceso, remarcan la dimensión del vacío. Las siluetas buscaron unificar cuantificar mientras que las fotos individualizan. De todas maneras, también ha, ha habido casos de gente que porta fotos de familiares que no, no son propios. Entonces, esto también genera un cierto efecto bastante impactante. Según Ana Longoni, las fotos se usaron desde el inicio de la dictadura y esta presencia de los ausentes a través de fotos generan esta suerte de política visual de los familiares, esto ya lo dijimos guardan un valor probatorio, constituyen una certeza, una certeza, mientras que las siluetas se convierten en una suerte de dispositivo visual que devuelve representación a lo negado, lo oculto, lo desaparecido. Es la restitución de la imagen como la sustitución del cuerpo ausentado. Eh, bueno, voy a, saltar de, voy a saltar para no demorarme tanto. Con respecto al evento del siluetazo, bueno, este es un texto de Estela de Carlotto, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y que, que trabajan para re restituir a todos los niños desaparecidos o secuestrados desde su nacimiento. Y es el texto que ella, es un fragmento del texto que ella escribe para el libro Imágenes de la Ausencia, que es el, el libro específico que, sobre las fotos de, de Eduardo Gil. O sea, la, Vamos a hablar de las fotos de, de un fotógrafo que se llama Eduardo Gil, como, como vamos a, a empezar a ver ahora. Eh, también es interesante que en el texto de introducción, bueno, Eduardo Gil quería que la presentación estuviera a cargo de Estela, que es absolutamente representativa, y Estela usa palabras que tienen que ver con lo visual, invisibilización, identidad, la presencia, el borrar. El siluetazo fue una acción estético-política que tuvo lugar en 1983 en la Plaza de Mayo, el lugar de todas las instituciones en Buenos Aires y el lugar de las madres de Plaza de Mayo, antes que terminara la dictadura, unos meses antes, entre la Guerra de Malvinas que marca el fin de la dictadura y antes de las elecciones en las que ganó Alfonsín. Se escribió mucho sobre esta acción, esto es eh, el, el libro El siluetazo que ahora luego les muestro la imagen. El libro este recoge toda la cantidad de textos que, que se habían escrito y se escribió mucho sobre la acción en libros, diarios, revistas y de hecho se sigue revisitando el evento. También se hicieron exposiciones con fotos de la acción tomadas no solo por Eduardo Gil, que fue un fotógrafo, que en realidad en su momento fue como un militante o como una persona más a sacar fotos, no con un eh, objetivo artístico, pero... Eh, Mucha gente tiene sus propias fotos tomadas del, del evento, además de las fotos que tomaron ciertos organismos, archivos y que son las que también se han publicado. El tema fue trabajado en tesis doctorales, debates políticos y artísticos y habilitó a, a conversar de, de muchas cuestiones. Esta es una foto, por ejemplo, de un familiar. Que, que fue al silotazo cuando era chiquita y su padre le sacó esa foto. Y de hecho, editando el libro, hubo gente, amigos conocidos, que me dijeron, en esa foto esa que estaba de espalda, soy yo, por lo cual eso también la relación que genera con, con la gente es, es muy fuerte. La, eh, el, la acción fue una acción estética a cargo de tres artistas argentinos que en realidad eh, modificaron un poco el plan original que era para participar de un premio artístico. Cuando ese premio cayó, pensaron que, que esa acción podía ser muy interesante para trabajarla en el marco de los derechos humanos, inspirándose en el trabajo de un artista polaco que quería trabajar la visualidad también del, del genocidio judío. Entonces, eh, se inspiran un poco en eso. Y van a, arma, a ver a las madres de Plaza de Mayo, les proponen esto. Las madres aceptan, les, les, les proponen hacerlo en la plaza, pero con algunas condiciones: que las siluetas tuvieran eh, tamaño real, que se colgaran y no que quedaran, o sea, que remitieran a alguien de pie y no a alguien muerto, acostadas, y que fueran eh, limpias, que estuvieran vacías, que no, no se identificaran, porque. Una de las políticas de las madres era los hijos son de todos, los desaparecidos son nuestros, ¿no? no se identificaban. De hecho, era una lucha por el nombre, si se ponía el nombre en los pañuelos o no. Eh, finalmente, espontáneamente, ¿qué pasó? La acción, como dice un historiador del arte, eh, Roberto Amigo, pasó de ser artística a política, pasó de ser estética a política y pasó de ser eh, artística a pública, digamos, hoy uno rememora el siluetazo y piensa en los artistas que la generaron, pero se, se la apropió la gente, que, las cientos de personas que se acercaron a dibujar siluetas sobre sus propios cuerpos también. Y espontáneamente decidieron poner eh, los nombres de los desaparecidos que venían de un listado de desaparecidos en orden alfabético y respetaban ese orden alfabético inclusive. Y después, bueno, vamos a ver, fotos se pegaron en lugares por toda la ciudad, pero además en lugares muy emblemáticos de la, de la ciudad. También el siluetazo fue la primera vez que se organizaba un hecho artístico eh, por los, vinculado a los organismos de derechos humanos y a un tema de, de derechos humanos. Eh, y además interpelaban constantemente a la gente que pasaba, había gente que decía me están mirando, eh, incluso las policías, o había, eh, hubo policías que, que pedían que se sacaran o que se sentían eh, intimidados, me, me, el, el contexto también, una cosa es hacerlo ahora y otra cosa es hacerlo en 1983 cuando todavía estaban los eh, militares en el poder y todavía no había salido a la luz exactamente, eh, absolutamente todos los horrores de la, de la dictadura. Eh, creció el fenómeno, en otros años subieron otras acciones de, de este tipo, pero, pero bueno, esta es la que, la que más se, se recuerda, como, como una acción de restitución visual, dibujar, colgar siluetas, y de hecho eh, es algo que siguió haciéndose. Estas fotos son recientes, esto es en la exesma que fue el mayor centro clandestino de de desaparición de personas, de desaparición y tortura, y hasta hace dos años hubo siluetas pegadas en las rejas de, de, la, de la ESMA. Así que bueno, eso fue un, un tema que luego se, se instaló. Eh, las siluetas, bueno, debían ser iguales, debían ocupar el espacio de los 30.000. Eh, se diferencian, como dijimos, de las fotos por el peso visual y, y valor simbólico que pueden tener las fotos, pero las siluetas eh, evocan a, a los 30.000, mientras que las fotos pueden evocar a una persona en, en particular. Lo que también les comentaba antes, eh, se habló de la silueteada como la experiencia y del siluetazo como el acontecimiento. Que ahí es una, una diferencia interesante para resaltar. Eh, también tuvo mucho impacto en la, en la prensa, la, a pesar de, del momento. Eh, la silueta, por otro lado, hablaba de dos cosas a la vez. Denunciaba el vacío, pero al tener el nombre inscripto evocaba a un cuerpo y una persona. Sin ser la foto, evocaba de una manera distinta. No eran un afiche político más. Eh, pero implicaban, un, tenían un impacto visual en la gente porque además quedaron pegadas por mucho tiempo eh, y un poder simbólico muy fuerte. Hubo tres eventos específicos de silueteadas: en la del 1983, que fue la primera, en diciembre del 83, que fue en el obelisco, otro lugar emblemático de la ciudad, y en marzo del 84, ya en plena recuperación de la democracia. Ahora en, ya entrando de lleno al tema de las prácticas editoriales. Bueno, esta foto a mí me gusta porque ese señor es Eduardo Gil, que está en la muestra que se hizo sobre su trabajo con eh, las madres y están reconociendo gente, que eso es un ejercicio que uno en este tipo de fotos hace constantemente. Bueno, y una de las fotos más emblemáticas, que, que este es de un archivo visual. De, de una gente que decidió hacerlo completamente abierto y gratuito como un acto político también tener el archivo de fotos de las marchas de las madres y fotos actuales de marchas a disposición del público solo con la con la mención de, de derechos de autor eh, estos son artistas que estuvieron involucrados en la en la acción también y acá ya entramos en, en el tema editorial específicamente. El siluetazo, la tapa de la izquierda, es este libro eh, compilado por Ana Longoni y Gustavo Brusone, y el otro es un libro de acá, del Muac. En realidad hay un mundo de distancia entre los dos, porque el siluetazo eh, es el libro emblemático de todo lo que fue la acción política. Y en cambio el otro, eh, lo que me contaron que yo no sabía es que fue el primer libro de la serie folios del MOAC, cuando empezaron a hacer la, las ediciones pequeñas, lo cual me pareció bastante interesante también. Y están lejos en, en épocas, porque um, el siluetazo es del 2008 y el del MOAC es del 2013, que acompaña la primera muestra. Eh, de, de Eduardo Gil eh, no me sale la, palabra. la, la muestra de, de Eduardo sobre sus fotos no no era una colectiva era una muestra propia que recolectaba todas sus, sus fotos es una muestra que se hizo primero en Buenos Aires después se trajo acá e incluye el texto de la curadora que es Florencia Batiti de la cual después voy a leer algunos fragmentos que también está integrado en este libro. <coughs> la diferencia, yo voy a trabajar sobre el siluetazo de Adriana Hidalgo y el de um, Imágenes de la ausencia. Desde los elementos paratextuales también. Eh, pero el de um, eh, ah, en el de Imágenes de la ausencia también hay un texto de Ana Longoni, pero que no es de otro de otro libro. El de Florencia sí eh, es el de el del Moaki que acompaña la muestra. También otra cosa a, a, a comentar es que el siluetazo es 2008 no había habido todavía una muestra de Eduard, con las fotos exclusivas de Eduardo sobre el siluetazo por lo cual el este <coughs> ya sí había, había estado la muestra acá tienen fotos de la muestra la de la izquierda es en Buenos Aires en el Parque de la Memoria que es un parque dedicado a la memoria de los desaparecidos, y la otra es en el, en el MUAC. Estas son fotografías de Eduardo en diferentes artículos periodísticos que también tienen un significado y un anclaje distinto. Y como van a ver, eh, varias de estas fotos ahora la, las vamos a, a repetir. Eh, la más famosa. Las dos más famosas son eh, Siluetas y Canas, que es esa que se ve con la policía, y Siluetas y Curia, que ahora se las voy a... Bueno, esta es Siluetas y Canas. Volviendo un poco a las ediciones, eh, el Siluetazo fue publicado por Adriana Hidalgo, que es una editorial más bien de literatura, pero que tiene una colección de artes visuales, otro elemento paratextual, está, no está publicada en una colección de política publicada en una colección de artes visuales de una editorial que hace literatura pero que tiene una colección fuerte en este sentido que se llama Los Sentidos eh, Ana Longoni es una historiadora del arte que trabaja arte y política y que, bueno, trabajó mucho este tipo de eventos El Siluetazo, Tucumanarde y Bruzzone era juez, coleccionista fundador y editor de la revista Ramona que como dato curioso era una revista que no sale más, pero una revista de arte visuales sin imágenes, totalmente eh, eh, blanco y negro y solo texto. Cuando Ana Longoni estaba investigando sobre el siluetazo, lo, lo va a ver Eduardo Gil, que ya había publicado alguna foto sobre el siluetazo en diferentes medios, pero como comentaba el otro día, la primera vez que una foto del siluetazo... Y la de Eduardo se publica es en una guía de turismo, hecha eh, impresa en Singapur y creo que es para, para una editorial inglesa, la guía. Sí, una colección Inside Guides, eh, impresa sí, en, 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 en Singapur. Y como hablando de Buenos Aires, incluye, eh, creo que era esta foto sobre la historia de, de la Argentina. Cuando Ana Longoni está estudiando el siluetazo, lo va a ver y va a verlo, creo que específicamente por esta foto, pero descubre otras fotos que tenía Eduardo, que tampoco las había eh, dado a conocer en otro momento, y eh, pone en valor las fotos de Eduardo, porque además, ¿qué pasa? Dentro del campo de las artes, eh, una foto o una obra publicada, bueno, obviamente se da a conocer, se legitima y vale más. Y además lo, lo empieza a legitimar como artista. Eh, y esta foto, bueno, integra la, la tapa, que es siluetas y canas. Que además, si se ve, si se puede ver, eh, arriba de las siluetas este, está la palabra poder, justamente. Entonces, bueno, no es motivo de esta conferencia, pero la cantidad de análisis que uno podría hacer sobre cada una de estas imágenes, donde está pegada la silueta, es, eh, es muy grande. Eh, tengo un listado que simplemente les voy a decir, les voy a contar que las fotos de Eduardo antes de este libro y hasta el día de hoy fueron publicadas en 21 libros en Argentina, en 6 en México, 8 libros en Estados Unidos, en 6 publicaciones en Europa y 5 en Brasil. Obviamente, bueno, tengo México, en, en América Latina obviamente es lo más, los lugares donde más se publicó, pero, pero son una gran cantidad de lugares donde estas fotos se han publicado, por lo cual es casi el dueño de alguna forma de la, de la representación fotográfica de, del siluetazo, y es la mirada de un fotógrafo, entonces esto también es importante eh, de tener en cuenta, es su mirada como fotógrafo, como ciudadano, como militante, y luego vino la mirada editorial, que es lo que vamos a, a comparar ahora. Eh, y además, bueno, el valor de documento y el valor histórico. También lo interesante de Eduardo Gil como fotógrafo es que el primero fue piloto comercial, después fue un ejecutivo, que a la vez tuvo una vida sindical, por lo cual tuvo que esconderse porque estuvo a punto de ser desaparecido. Eh, fue un fotógrafo autodidacta y no empezó como fotógrafo artístico, sino que fue haciendo un recorrido eh, distinto, más bien testimonial, y es con los años que se va legitimando como a su trabajo como, como obra. Eh, bueno. Eh, voy a pasar a directa, bueno, el libro de imágenes de la ausencia, lo que me interesa subrayar acá es que este libro se hace en el 2014, después de la muestra que se hace en el Parque de la Memoria que, que lo pone, que, lo, que legitima muchísimo el trabajo de Eduardo, como verán acá hay algunas cuestiones a considerar, la foto es otra, porque, bueno, no se podía repetir, pero también es una foto sumamente importante. Esto es Siluetas y Curia, es la Curia de, 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 la curia de Buenos Aires, también en Plaza de Mayo. Eh, y el libro no se llama El Siluetazo, por un lado, porque Eduardo, el, en este libro yo participé como editora y Eduardo no quería que se llamara El Siluetazo, pero además ya había un libro que se llamaba El Siluetazo, ya había una acción, entonces acá el título tenía que cambiar y eh, a mí me parece sumamente apropiado como Imágenes de la ausencia. Pero el dato fáctico acá ocupa el lugar del subtítulo, eh, que es el siglotazo Buenos Aires 1983. Eh, y este es un libro que además les muestro lo físico, eh, eh, que se notan las diferencias. No, no es el formato más cómodo este, pero bueno, este es un libro... Estudio u otro tipo de colección. Acá se pretendía tener una imagen que se viera más grande. Ups. Y, y este es el libro del Moac, que es un, un libro de la colección como pretendía hacerlo. ¿no? Eh, bueno, y también lo que, lo que decía, que en estos dos libros. Las fotografías acompañan al texto. En este son el texto, son el, el relato. Otra cosa también interesante para rescatar, eh, eh, entre paréntesis, digamos, es el tema de los derechos de autor que se habló en estos días, pero eh, un hecho que fue absolutamente público, político, eh, de, de esta envergadura histórica, pero las fotos que lo representan son de un de un fotógrafo en particular. Eh, la, lo que les quiero, en realidad, una cuestión editorial antes. La estru, lo que determina básicamente la estructura de un libro es su índice. Es la, 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 la estructura de un edificio es el índice en un libro. Eh, y justamente eh, en, en este libro... El índice es el que le da la contención a las fotos. En cambio, en, este, en el siluetazo, el índice, me olvidé de sacarle fotos, es mucho más complejo. Es un libro que tiene partes, cada parte es temática y cada tema tiene recopilaciones de diferentes eh, autores que escribieron, no, no escribieron para este libro. Entonces, las fotos que están dentro del libro, el siluetazo. Eh, están relacionadas eh, a textos en particular, a un índice que habla del evento, mientras acá el índice organiza de alguna manera las fotos que hablan de una sola cosa. Igual hay unos antecedentes eh, de lo que fue el siluetazo con unas marchas de la, de la resistencia. También otro aspecto a considerar, que lo veíamos, es el diseño, cómo se ubican las imágenes, el tema de la escala. Después me voy a salir del PowerPoint un minuto para mostrarles el PDF de este libro y vean además cómo eh, las fotos están solas, sin texto, cómo funcionan en, enfrentadas. Y esto uno puede pensarse inocente, pero no lo es el relato visual. Hay una intención de mostrar una foto al lado de la otra, una foto antes de la otra. En cambio, en el otro libro están ilustrando un texto con un epígrafe. Eh, eh, bueno, les voy a mostrar estas comparaciones. En este caso, por ejemplo, <coughs> esta foto tan, eh, tan emblemática <coughs> en el, Imágenes de la ausencia es una doble página y está dándole apertura al capítulo el siluetazo. Desde el punto de vista paratextual, uno diría que esto, bueno, no tiene poca jerarquía porque es una apertura de capítulo, pero no es la tapa. Eh, y está en doble página y bueno con sí tiene nombre es una de las pocas fotos a las que Eduardo Gil le puso nombre eh, no puse la comparación con el libro porque precisamente es la tapa en este caso tenemos bueno lo que fue la, la acción en la plaza y así está la foto en el libro de eh, Ana Longoni con este epígrafe, manifestantes realizando siluetas en Plaza de Mayo, 21 de septiembre de 1983. Todas las fotos tienen la fecha. A veces está mal puesta la fecha, lo cual es gravísimo, porque hay fotos que son del 82 y figuran del 83, entonces este, eso es un error grave, eh, sobre todo en este libro. Yo entiendo que el error fue en este libro y no en el de imágenes de la ausencia. Pero acá, bueno, el epígrafe tiene que ser totalmente descriptivo, eh, de anclaje. Y bueno, es, es, es tal vez demasiado descriptivo, pero, pero en el libro de en Imágenes de la Ausencia no hacía falta recordar esto. La fecha se va a repetir siempre porque no son siempre las mismas fechas y porque va cambiando de. de eh, estas imágenes van acompañando todos los textos, entonces editorialmente es correcto volver a repetir la fecha, porque hay algunas fechas que son el 82, otras que son de los mil y pico, por lo cual no se puede dar por, por, por repuesta. Y que siempre sea plaza de mayo, a veces esa información que se repite es correcta. Eh, esta foto, les muestro luego el PDF del libro, pero prácticamente es así como se, se presenta en imágenes de la ausencia. Y acá vemos niña participando en la confección de una silueta. Podrían haber sido epígrafes tal vez más completos o más reflexivos o con algún tipo de opinión. No fue una decisión editorial hacerlo así. Y bueno, estos son todos los casos que, que se pueden ver las fotos eh, cómo están en el libro. Que por otro lado el libro del siluetazo tiene más de 500, tiene cuatro, más o menos 500 páginas. Sí, 500 páginas y no y las fotos van acompañando los textos que en el libro de imágenes de la ausencia es un libro mucho más eh, tiene muchas menos páginas y van ocupando otro lugar y parecen banalidades pero no son datos menores en que en donde se ubican esta bueno es la foto de tapa de imágenes de la ausencia y en el libro al ser una foto tan importante, sí ocupa una doble página. Que dentro del lenguaje editorial, esto es jerarquía, esto es importante, pero está en la página 160, porque acompaña el texto que va ahí. Eh, pero bueno, habla de, de, de varias cuestiones, ¿no? Como, como... En este caso es una imagen completamente paratextual. En el otro también, es pero de tapa. Acá además lo que vemos es cómo la gente prestaba su cuerpo. Como, como el modo de, de hacer vivo o de hacer presente al desaparecido y el lugar que ocupa en el libro. El libro que tiene una horrible, que no le podía sacar fotos y eso me complicó. Y bueno, estas son otras fotos. Por ejemplo, la persona que está ahí sentada es una amiga, que fue la correctora del libro. Y me dijo, estoy en. soy yo. Eh, pero bueno. Eh, hay o fotos de otros archivos en el libro, siempre vinculados a la memoria, eh, pero no hay, por ejemplo, para mí desde el punto de vista editorial debería haber habido un listado de imágenes o de archivos de imágenes, y no lo hay en el libro. Eh, hay archivos de artistas, archivos eh, de bibliotecas de las izquierdas, archivos personales, archivos de, eh, de memoria abierta, de otros organismos, de las madres. Eh. <coughs> Y hay también fotos de la <coughs> segunda marcha de la resistencia, de fotos de, de un evento, de una acción que hubo en el 97. Como conclusiones, eh, por un lado, la capacidad de las imágenes de adaptarse a diferentes contextos, soportes, usos, anclajes, medios. En un libro, una foto puede ilustrar o adquirir un estatus artístico, un fotolibro, y en una muestra es una obra, en una puerta es un anuncio, eh, en un diario puede ser un, un elemento también ilustrativo, aparte de la noticia. Lo que, lo que genera la relación texto-imagen en el sentido del anclaje de un epígrafe, la calidad de la imagen, la ubicación en un sentido peritextual y epitextual, todo lo que sabemos del acontecimiento, pero no está escrito o no está fotografiado. Eh, bueno, el modo en que ocupan las páginas, la escala y los detalles, la legibilidad, el espacio en blanco también, como otra experiencia de lectura, eh, la relación con esta experiencia editorial, donde alguien se busca o recuerda una, una escena, el retoque fotográfico, que también es una mediación y genera una, una distancia, a veces es necesario, pero es una relectura más todavía, a cargo de otra persona, que no era ni el que dibujó la silueta, ni el que sacó la foto, ni, sino una persona que, que, que dice que esto se tiene que ver con un color de una determinada manera. Eh, lo que hablábamos de los derechos de autor, el índice como un modo de dar contexto a las fotos y que, que, que ya genera también como su propio relato, y la, la, cura, la curaduría como una edición, como la curaduría como una edición y como un relato curatorial. Entonces, a partir de la rememoración del silvetazo y algunos apuntes sobre. Memoria y fotografía se intentaron dos cosas. Por un lado, revisar el poder de la imagen, tanto dibujo como foto, para trabajar la ausencia, entendida como violencia. Entender que los dispositivos visuales, con su capacidad de hacer memoria y representar, se convierten en instrumentos militantes. Por otro lado, se trató de hacer una aproximación a lo visual a partir de un ejercicio de análisis editorial, lo que permite comprender cómo funcionan las fotografías en un medio específico como un libro, pero también el modo diverso en que muestran y comunican. Según la especificidad de ese libro y los destinatarios también. La edición, como herramienta, produce el lenguaje editorial dentro del cual las fotos pueden funcionar de modo distinto. Hacemos eh, extensivo este concepto a notas periodísticas y a la curaduría como una edición. Me interesa situar las prácticas editoriales dentro del campo de la historia del libro, porque creo que este tipo de análisis puede arrojar. Más luz sobre ciertos acontecimientos si reflexionamos sobre el relato editorial y el espacio editorial y el modo en que las imágenes son ordenadas en un relato visual y dentro de un paratexto determinado. Los estudios visuales creo que podrían enriquecerse con este tipo de análisis, como eh, los eh, análisis editoriales también me pasó, doy fe. Eh, se enriquecen tratando de sumar este, otros conceptos y otras categorías de análisis. Eh, no, ahí, me extendí mucho, así que después, si quieren, les paso el libro de, de Eduardo para que lo vean. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Tenemos como diez minutos máximo para alguna ronda de preguntas, si alguien tiene que hacer un comentario breve o pregunta. Eh, bueno, antes que nada agradezco la conferencia, me ha gustado mucho y... Bueno, mi pregunta es, ¿es sencilla. Ah. Eh, bueno, mi nombre es Héctor, soy estudiante del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y... En algún momento de la conferencia se mencionó, bueno, mencionaste el, el número de 30.000 como un número simbólico, pero dijiste que en realidad son 8.000 o algo no. así. No, 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 perdón, perdón, no. Ah, horrible. ok, es que tenía esa duda. Horrible, horrible, si sí, se entendió mal. Eh, en realidad son 30.000. Eh, sí. Pueden 29.890, o sea... Eh, el, el número que del que se habla es más, pueden ser más de 30.000. Sí, y Lo hay, que pasa, por ahí va la otra, claro. otra parte de la pregunta. Tengo como una pequeña confusión. Esa cifra en qué periodo de, bueno, en qué en qué años se podría si, situar porque tengo No el... sé específicamente si empieza en el 76 o un poco antes. El 76 es el año del golpe. Eh, pero ya en el 75 empezaron a haber eh, muertes y desaparecidos. Lo que pasa con el tema de los 30.000, concretamente, a ver si puedo ser muy, 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 muy sintética, eh, siempre hablamos de 30.000. Desde la derecha empezaron a decir: bueno, no, no eran tantos, no, están vivos en México. ¿no? Eh, entonces, desde, con este gobierno especialmente, la empezaron a volver a poner en duda el número de los 30.000. Por eso digo que es simbólico, no que no sea real. Es simbólico porque siempre vamos a decir que son 30.000, pero, pero si vos pensás que en la ESMA hubo solo 5.000, eh, 30.000 tranquilísimamente. Eh, y además, porque no toda la gente se animó a denunciar, porque en todo el país por ahí hay gente que, que no tenía ni cómo, ni. Entonces, 30.000 como seguro, pero simbólico en el sentido de que es el número que además defendemos de frente a los que dicen, ah, no eran tantos. O sea, eh, si un funcionario, que por suerte ya no lo es, puede decir, es un número que se arregló en una mesa de un bar, eh, bueno, por supuesto que es mucho más que simbólico, pero. Eh, el, el, te puedo sí decir que el número de 8.000 surge de las denuncias en la CONADEP. Creo que ese es el número. En el libro, en el Nunca Más, creo que se habla de 8.000 casos. Pero no están todos eh, documentados por ahí. pero No, no, no. no Es mucho más que un número simbólico y, en todo caso, es el, el número que manejan los organismos de, de, de real y, y simbólico, porque es defender eh, el, el verdadero horror. ¿no? Pero es mucho más que eso. Muchas gracias. Gracias por eh, ayudarme a, a corregir si se entendió mal, porque si no, sería un desastre. Sí, bueno, solo, solo añadiría que mi confusión iba porque como ahora estoy estudiando un poco el, el tema del, de, de, bueno, de las sociedades pretorianas, como que yo tenía la confusión porque se habla que desde 1930 existe como este periodo, ¿no? Pero yo quería solo... A, estaba confundido en ese sentido. Y otra cosa que te aclaro es que a diferencia por ahí de otros países, en la Argentina fue sistemática. En México, en Colombia, en otros países de América Latina desaparecen. En la Argentina fue un plan, entonces había campos de concentración, centros clandestinos, pero era absolutamente un plan del cual han borrado una gran cantidad de huellas. Pero podemos hablar además de un número así porque eh, eh, fue un plan sistemático, completamente, cosa que, que en otros países el número es mucho más grande por ahí, en Colombia es más grande, ¿no? pero no es un plan sistemático. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Es Dani? ¿Aló? Sí, yeah. Mi nombre es Daniel Blanco, soy editor, entonces mi mirada está un poco más hacia ese lado y es cierto que uno, digamos, en la práctica editorial, eh, toma lo visual como un referente fundamental porque finalmente uno está convirtiendo un texto en un, en un libro que se, que se fabrica y digamos que uno toma los referentes visuales para ejercer su labor eh, que implica una reflexión, pero esa reflexión digamos, no está atada a la discusión profesional o reflexiva de la, de la imagen. Eh, sin embargo, pues aquí eh, desnudas la labor. Eh, por ejemplo hablando de las jerarquías de la construcción de índices de incluso como un libro al estar en una colección ya tiene una intención eh, y, y bueno que fue, es un ejemplo además magnífico para poder hablar eh, solamente el ejemplo no el hecho es, ter mm. es terrible sí. joder, lo, lo impacta también a uno eh, pero digamos que el ejemplo es magnífico para poder ver cómo realmente la labor está también eh, digamos resignificando pero digamos que conduciendo también ese ejercicio. Siento yo que el editor de todas maneras eh, no, no puede imponer eh, de entrada pues muchas cosas, o sea, depende también de esa imagen que, se, que ya se ha construido, eh, pero lo que quería también vamos a preguntar desde ese contexto es eh, en relación con los públicos, además de que uno es más académico, otro va, va de arte y otro va, digamos, más de catálogo, eh, ¿qué relación hay también en esas, en esas, en esas imágenes para para decir que hay una resignificación pensando en el, en el, en el público. No sé si, hay, si, si descubriste algo también eh, como en la circulación o conoces, ya que fuiste editora de uno de los libros. Eh, en realidad, una cosa importante <coughs> es que el libro de imágenes de la ausencia, el editor prácticamente fue el fotógrafo, eh, y que era una... resignificaba su trabajo como artista, ¿no? eh, por lo cual eso también modifica eh, al destinatario. El libro de Ana Longoni está prácticamente agotado, por ejemplo. El libro de Eduardo es editado en una, me olvidé de comentar, en una editorial universitaria que tampoco tiene gran circulación. Y yo creo, y hago un mea culpa, eh, que es un libro que por ahí tiene... Eh, Eduardo está publicando muchos libros ahora, y justo ahora, en este mismo momento, está teniendo como tres muestras contemporáneas. Entonces, construye su, 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 su imagen y su lugar como fotógrafo. Y creo que está destinado muchísimo menos que el libro de Ana Longoni, un público académico, eh, pero no es un enorme público el que consume los libros de la Tref, pero está también inserto en el marco de una, una universidad que tiene un museo, cuya, esta no fue una muestra del museo, pero viene un año después de la muestra que se hizo en el Parque de la Memoria, casi como que completa, complementa la muestra del, de el trabajo de la muestra con, con este libro, eh, que igual es, es tardío. Eh, el destinatario era... Eh, yo creo que es un libro que le faltó un poco de edición en realidad, y que tal vez eh, los textos de Ana Longoni y de Florencia Batiti explican bastante, le dan un buen anclaje. Y otro tema fundamental: se tradujo al inglés, mal, medio por la mitad, pero se tradujo al inglés, lo que hablaba de que se quería que tuviera otra clase de circulación. Eh, me parece que, que además es un libro que llega en un momento que gran parte de la sociedad ni quiere hablar del tema, pero que complementa las cosas que había sobre el siluetazo y que tiene la intención de llegar a un público que vea fotos sobre, o sea, un público que, que ve fotos, que, que, que ya conoce a Eduardo como artista, y no es lo mismo que... que Ver el libro sobre el siluetazo con las obras de Eduardo Gil, que lee. Uno, este libro, bueno, tengo el libro de Ana, voy a ver qué pasa. Bueno, hablo de además, así que uno los conoce, pero bueno, quiero leer tal artículo. Y en cambio, bueno, quiero ver estas fotos, quiero. Y ya te podés acercar pensando en Eduardo Gil, el fotógrafo. O te puedes acercar pensando en el siluetazo. Pero de hecho, como es imágenes de la ausencia y no el siluetazo, por eso yo recalqué que el anclaje del. Relato visual o del libro de fotografía a imágenes de la ausencia, que es re buen título, y no al, sub, al, al subtítulo, que en otros libros es el título, que hubiera sido una opción fácil y a la vez tal vez lo, lo, lo alejaba de la posibilidad de ver fotos y estas imágenes de la ausencia, con, con esta foto que igualmente tiene, tiene una, una buena pregnancia. Pero el público, te diría que el. No, no ha sido un libro que estaba en las mesas de las librerías. Y este tuvo una circulación muy amplia. O sea, es el libro que habla del siluetazo. De y este lo legitima a Eduardo al fotógrafo. Un poco así. Bueno, muchas gracias, otro aplauso y, y los invito a seguir este, asistiendo a la siguiente ponencia, a la conferencia de Javier Moscoso. ¿Me voy? Y hay que cambiar. Sí. Esto no lo necesita. Buenas tardes, eh, sean bienvenidos al CEICH en esta segunda conferencia dentro de lo que es la semana que organizamos eh, anualmente en el programa de estudios visuales y que nuestro interés principal es reflexionar en torno a las posibilidades que tiene la imagen eh, para su estudio en sí mismo y para nuestro trabajo profesional. Eh, antes de, de pasar a leer la, la semblanza del doctor Javier Moscoso, me gustaría eh, saludar a, a la gente que está eh, viendo y conectada en, en, en línea, que nos está siguiendo, este, y agradecer que si tienen algún comentario, lo, 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 lo hagan por este, el medio electrónico para que leamos sus preguntas o comentarios. Eh, bueno, pues eh, con el gusto de tener aquí a, a nuestro amigo y colega eh, Javier Moscoso, eh, señalo que es profesor de investigación de historia y filosofía de la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mejor conocido como CSIC. Su libro Historia Cultural del Dolor fue publicado en octubre del 2011 en Taurus y al año siguiente, en el 2012, se lanzó su traducción inglesa en Pellgrave Macmillan. Eh, luego, la edición francesa recibió el premio Libra Nus de los libreros franceses al mejor libro de historia del 2015. El texto ha sido considerado por los críticos como un ejemplo de historia cultural, eh, por ejemplo la, doctora, la profesora Johanna Burke, o de humanidades médicas, eh, Fabian eh, de medical history. Durante los últimos años, el doctor Moscoso ha impartido conferencias en todo el mundo, incluyendo el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, la Universidad de Harvard, la Universidad de Illinois, la Universidad de Los Andes en Zúrich y la Universidad de Canberra, Australia, igualmente en la Universidad de Tokio y en la École des Hautes Etudes en París, entre otras más. En abril del 2014 fue Visiting Scholar en la Universidad de Washington, en San Luis, y más recientemente eh, George Lursi, Visiting Professor en la Universidad de Chicago. Su último libro, que, que estuvo presente el año pasado hablándonos de él, este, prom eh, Promesas Incumplidas, una historia política de las pasiones, eh, fue publicado en septiembre del 2017 bajo el sello de Taurus también. Y en la actualidad prepara una historia cultural de los dientes para la editorial inglesa Reaction Books. Sin mayores preámbulos, Javier, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Mauricio, muchísimas gracias al Centro de Estudios Interdisciplinarios. Bueno, ha sucedido que mientras... Eh, Daba antes el PDF, el PDF no, el PowerPoint para ser proyectado se ha transformado en un PDF. Entonces ahora ya no tengo PowerPoint, tengo un PDF. No sé por qué, eh, pero bueno, da igual, porque las imágenes están ahí y lo que no sé muy bien es cómo quitar para que se vea solamente la imagen, pero ha quedado transformado en otro formato. Bueno, de lo que voy a. Sí, es así la, la vida. De lo, a, de lo que voy a hablar es. Eh, De acuerdo, muchísimo mejor, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, de lo que voy a hablar hoy es, eh, este, voy a hablar de violencia, de historia de las emociones, voy a centrarme en, en la explicación que no justificación de algunos episodios de violencia y en particular eh, voy a utilizar parte de mi investigación en lo que fue los inicios del mundo contemporáneo en la Francia revolucionaria. Comenzaré hablando de las razones que se dio a sí mismo Robespierre para eh, iniciar el régimen del terror en el discurso del 5 de febrero de 1794. Pasaré después a examinar muy brevemente uno de los episodios más interesantes y, a mi juicio, más surrealistas de los brotes de violencia de la Francia revolucionaria, que es eh, la, la entrada de las eh, milicias populares en los hospitales psiquiátricos eh, franceses. Terminaré con algunas reflexiones sobre la cólera y con un caso en particular, que es el caso de una persona que estuvo al mismo tiempo en los dos lugares de este escenario de violencia, que es la, la comuna popular o la milicia popular y también el hospital mental, una mujer de nombre Thérouange de Mericourt. Bueno, pocos meses después de la ejecución de Luis Capeto, ahí lo tienen ustedes, Robespierre consideró que había llegado el momento de desarrollar los principios que debían guiar la revolución. En un discurso leído ante la Convención Nacional el 5 de febrero de 1794, explicaba cómo las bajas pasiones debían someterse al imperio de la razón puesto que todas las distinciones debían nacer de la igualdad, razonaba, la única ambición tolerable debía ser el deseo de alcanzar la gloria, pero no por azar o por cooptación, sino por merecimiento. El incorruptible, como se le conocía, estaba convencido de que era posible construir un gobierno en el que cada individuo disfrutara con orgullo de la prosperidad en el que las artes decoraran la libertad y en el que el comercio fuera la fuente de la riqueza pública y no solo de la opulencia monstruosa de algunas pocas familias. Pese a su delicado estado de salud, el discurso estaba redactado con vehemencia, con abundantes llamadas a la generosidad y a la filantropía. Consciente de que se trataba de una de las intervenciones más importantes de su vida, Robespierre se había sentado de la convención el día anterior con intención de prepararlo. Por cierto, que en esa ausencia, en la sesión de esa ausencia, se votó, sin el voto de Robespierre, eh, la eh, abolición de la esclavitud. En el caso que nos ocupa, siguió para su intervención el modelo del segundo discurso de Cicerón, que Cicerón pronunció contra Catilina en el año 63 de nuestra era, la segunda de las Catilinarias. En aquella ocasión, como ustedes recordarán, el senador romano no pretendía combatir al conspirador exiliado, sino a sus seguidores, a los enemigos que vivían ocultos en Roma. Se refería específicamente a los ricos y los avaros, a los ambiciosos, a los inmoderados, a los inquietos, a los desvergonzados y a los impúdicos, palabras de Cicerón. Dirigiéndose al Senado, explicaba el cónsul latino que la lucha contra la conspiración no podía consistir en el destierro de un solo hombre, en este caso Catilina, sino en una batalla moral entre dos bandos o facciones antitéticas. Cicerón decía hablar en nombre así de la firmeza frente a la locura, de la honradez frente a la ignominia, de la moderación frente al libertinaje. Haciendo valer el rumor de que Catilina había comenzado a reunir un ejército dispuesto a encender la ciudad, debía convencer al Senado de la necesidad de desenmascarar a los conspiradores. Sus palabras, como se sabe, terminaron con el arresto de un número importante de ciudadanos que acusados de traición, y esto se sabe menos, más tarde fueron ejecutados. En el discurso de 1794, como en los casi 200 que había leído en 1793, Robespierre también se sentía defensor de la República frente a la conspiración, como el cónsul romano entendía que ni el exilio de los traidores ni la muerte del rey eran suficientes para acabar con la tiranía. Alrededor de categorías falsamente binarias, Robespierre también se mostraba partidario de sustituir, le cito aquí, el egoísmo por la moral, el honor por la generosidad, las costumbres por los principios, la etiqueta por los deberes, la tiranía del vicio por el imperio de la razón. Para que Francia pudiera convertirse en el modelo de las naciones, en el azote de los opresores y en la consolación de los oprimidos, entendía que había que comenzar por consolidar sus fundamentos morales y sus virtudes, cifica, y sus virtudes cívicas. Ante la pregunta de cuál era el principio fundamental del gobierno democrático, se respondía a sí mismo Robespierre, sin dudarlo, la virtud, una respuesta que por supuesto hubiera encantado a Cicerón pero cicerón no fue el único de los modelos literarios o de los modelos de inspiración del joven revolucionario en este discurso más allá de la influencia romana el gran precursor de las formas de gobierno no dependían de las condiciones económicas de precursor de, de, de producción sino de los principios emocionales del alma había sido nada menos que montesquieu su libro del espíritu de las leyes, publicado en 1748 y prohibido durante el antiguo régimen, tuvo en efecto una enorme repercusión en el mundo ilustrado, incluyendo las colonias americanas y la Rusia de Catalina II. Aunque normalmente se le recuerda por la teoría de separación de poderes, su descripción de las formas de gobierno encajaba muy bien con los proyectos políticos del cambio de siglo. Los jacobinos encontraron especialmente relevante para sus propósitos la correlación que establecía Montesquieu entre las formas de gobierno y los sentimientos morales. Quizá fuera cuestionable que los sistemas despóticos se apoyaran en el miedo o que la monarquía se fundamentara en el honor, pero no les cabía la menor duda de que la democracia debía sentarse en una virtud de naturaleza emocional. Contra todo pronóstico, la clave de la República no se encontraba en un saber o en un conjunto de conocimientos, sino en un modesto sentimiento de amor. El amor en la democracia es amor a la igualdad, escribió Montesquieu. Como la esencia de la democracia es la igualdad, se sigue que el amor a la patria comprende de manera necesaria el amor por la igualdad proclamó Robespierre en, 1700, en 1794. Bien fuera a través de la oratoria de Cicerón o del estudio de Montesquieu, el joven revolucionario, que entonces tenía 36 años, planteaba una disyuntiva moral entre la salud del Estado y la corrupción de sus miembros. Puesto que la virtud democrática consistía en el amor por la igualdad, la corrupción debía provenir o bien de aquellos grupos menos inclinados a renunciar a sus privilegios, o bien de los falsarios disfrazados de buenos patriotas. Ante la pregunta de por qué había tantos indigentes en Francia, por ejemplo, respondía Robespierre dirigiéndose a una invisible clase privilegiada. Y les decía, porque acumuláis toda la riqueza en vuestras codiciosas manos. E insistía, porque este padre, esta madre y estos niños están expuestos a todos los rigores del clima, sin tener siquiera un techo que los cobije, padeciendo todos los horrores del hambre, porque residís en mansiones suntuosas, rodeándoos de todo lo que puede prestar servicio a vuestra indolencia y ocupar vuestra molicie". Puesto que el lujo de unos pocos devoraba en un solo día el sustento de un millar de hombres, la cita de nuevo es de Robespierre, había que combatir a todos aquellos que no se corrompían por necesidad, sino por avaricia. La convulsión del discurso, la conclusión del discurso era clara. Por una parte, la Convención debía conducir al pueblo por el amor a la igualdad como expresión máxima de la virtud republicana, sancionada, entre otras cosas, en la obra de Montesquieu, nada menos. Por la otra, debía establecer un régimen de vigilancia hacia los cuerpos representativos, de modo que se pudiera identificar y castigar a los corruptos. Al tratarse además de una enfermedad emocional, la corrupción, Robespierre defendía el terror como terapia capaz de producir una conmución en el cuerpo político que restaurara la virtud republicana. De nuevo se hacía eco de la conjuración de Catilina y de cómo las ejecuciones ordenadas por Cicerón, nuestro amado Cicerón, fueron criticadas por el ambicioso Julio César. Castigar a los opresores de la humanidad, escribía Cicerón, es un acto de clemencia, mientras que perdonarlos es un acto de barbarie. Reafirmado en el doble principio de conducir al pueblo por la razón y a los enemigos del pueblo por el terror, Robespierre se sintió con fuerzas para acabar primero con los llamados brisotistas y posteriormente con los moderados encabezados por Danton. Los historiadores han calculado que entre 1792 y 1794 hubo cerca de 40.000 muertos entre asesinatos y ejecuciones públicas, incluida, por cierto, la del propio Robespierre, guillotinado el 28 de julio de 1794. La relación entre la violencia política y la historia de las emociones cuenta, en el caso de la Revolución Francesa, con importantes estudios antecedentes. Entre 1954 y 1964, el historiador estadounidense Robert Palmer escribió un libro monumental y hoy olvidado en el que siguiendo de cerca el testimonio de algunos de los primeros testigos de aquellos días, describía el rechazo emocional hacia las formas de subordinación que habían configurado el mundo estamental del antiguo régimen. Otro de los primeros, de los pioneros en introducir la pulsión emocional en el relato de la historia fue Theodor Seldin. El primero de los dos inmensos volúmenes que este académico de Oxford dedicó a su historia de Francia contemporánea comenzaba nada menos que con una historia de la ambición por un lado y del amor por el otro. Publicado entre 1973 y 1977, el libro fue recibido al mismo tiempo con escepticismo y entusiasmo escepticismo desde luego, pues sus más de dos 2000 páginas no dependían de la dialéctica entre revolución y resistencia ni del desarrollo de las contradicciones económicas del capitalismo. alejado de las modas del marxismo académico, Seldin construyó un relato de expectativas y ambiciones de médicos, notarios, banqueros y comerciantes. Su libro prestaba especial atención a todos aquellos que nunca se hicieron ricos, que no fundaron ninguna dinastía o compañía duradera, es decir, todos aquellos que formaron parte de los estratos medios o bajos del mundo del comercio. Si bien poco citados en los compendios de Historia de las Emociones, las obras de Palmer y de Zeldin se situaban en la estela de los primeros historiadores de la Revolución Francesa. Sin necesidad de remontarnos a las consideraciones del Marqués de Saad, para quien la revolución fue obra de, cito aquí, patriotas libertinos, caníbales inmisericordes encadenados a una moral de pulsión instintiva, otros muchos autores consideraron el universo pasional que había acompañado los acontecimientos políticos no como un mero añadido de lo vivido, sino como un elemento indisociable de una experiencia colectiva. Para Chateaubriand, para Joseph de Maistre, para Edmund Barthes, para Benjamin Constant o Madame de Stal, pensar la revolución implicaba salir del estupor de lo incomprensible con el objetivo de buscar la significación trascendente del acontecimiento pasional. Comprender la violencia significaba remitir las acciones humanas al universo de la cólera irracional y de la venganza ciega. Intentando poner orden en el manoteo de los hechos y las pasiones, Alexis de Tocqueville se preguntaba en 1858 en qué había cons consistido, le cito aquí, ese virus nuevo y desconocido de las revoluciones políticas. El carácter inmoderado, violento, radical, desesperado, audaz, casi loco y sin embargo poderoso y efectivo de los revolucionarios, decía Tocqueville, no tiene precedentes en las grandes agitaciones del pasado. ¿De dónde ha venido? se preguntaba esta nueva raza que la produjo, que la hizo tan efectiva y duradera. Los primeros historiadores de la Revolución compartían en efecto esa misma preocupación. Para los mencionados Madame de Stahl o Edmund Barthes, pero también para Thomas Carlyle o Jules Michelet, para Barnave o Mathies, la Revolución fue un acontecimiento esencialmente pasional, una venganza visceral, cuyo pulso se dejaba sentir en el suceso minúsculo del que se alimentaban los grandes hechos. La, la revolución tenía razones inevitables, pero se llevó a cabo con gestos y frases de alto contenido simbólico. Para unos, Chateaubriand entre ellos, las reuniones de la Asamblea Nacional, por ejemplo, no podían comprenderse sin esa cohorte de hombres mal encarados, aquí cito a Chateaubriand, y mujeres semidesnudas que se sentaban ahorcajadas en los cañones de las tullerías. Para otros, como el mencionado Tocqueville, la revolución democrática se alimentaba de una exaltación colectiva que no podía explicarse solo mediante el concurso de las razones. Avanzado el siglo XIX, también el historiador social Jean Jaurès quiso sacar a la luz las emociones de los protagonistas de la revolución y Politain, mucho más radical, describió al pueblo de París como una bestia feroz que se solazaba en una alfombra ensangrentada. Los orígenes de la Francia contemporánea, escribía este historiador, solo podían comprenderse por expertos en lo que llamaba zoología moral. Poco antes de que la historiografía marxista intentara explicar la acción revolucionaria como resultado de las llamadas condiciones objetivas de la existencia, la literatura romántica ya había llegado a estas mismas... Eh, ligado esas mismas acciones a lo que podríamos denominar las condiciones subjetivas de la experiencia. De ahí que la recuperación de las pasiones en la configuración de los relatos no carezca de antecedentes. Al contrario, en un pasaje al mismo tiempo memorable y olvidado, el propio, Marx, el propio Marx reconocía que junto con las contradicciones inherentes al desarrollo de las fuerzas económicas, el golpe de Estado de Luis Bonaparte debía explicarse mediante paradojas de naturaleza emocional. Para el fundador del materialismo histórico, la historia de Francia era el extracto de un relato que se repetía primero como tragedia y después como farsa. Como el personaje principal del cuento de Schlemil que deambulaba por la tierra con un cuerpo sin sombra, los protagonistas de la Revolución del 48, decía Marx, los mismos que habían intentado imitar la Revolución del 89, eran poco más que sombras sin cuerpo. La historia de la Revolución francesa y aquí acabo esta pequeña introducción ha visto en efecto un renovado interés por la dimensión psicológica de sus líderes y actores. Las obras que quizá a ustedes les suelen de Barry Shapiro sobre las experiencias traumáticas de la Revolución, las de Marianne Neu sobre las actitudes frente a la muerte, las de Lynn Han sobre la experiencia revolucionaria, las de Sophie Van Vanix sobre el miedo, las de Timothy Tucker sobre el terror, han contribuido a reubicar las pasiones en el contexto de los avatares políticos. Frente a los estudios clásicos de Gustave Le Bon, que definía en 1901 la masa, le cito, como una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo. Los historiadores, muchos de ellos también marxistas, como Josué Soudé y como Ippi Thompson, intentaron comprender el papel desempeñado no solo por las masas populares en el curso de los acontecimientos políticos, sino también y sobre todo de qué manera la violencia social podía hacerse depender de una acción racional, de una economía moral capaz de desequilibrar la ecuación en favor de una decisión o de una acción informada. De la misma manera que la historiadora Natalie Simon Davis había intentado hacer en los años 70 y 80 una lectura funcional de los usos de la violencia física y simbólica de la Europa del siglo XVII, el nuevo materialismo histórico ponía el acento no solo en las contradicciones económicas del capitalismo, sino en el universo mucho más abstracto de los movimientos sociales. Y de la misma manera que para Zenon Davis la violencia, lejos de ser un elemento irracional de la conducta humana, estaba relacionada con mecanismos de formación de identidades colectivas, el intento de ligar los elementos pasionales a las grandes transformaciones sociopolíticas del mundo contemporáneo y moderno nunca fue abandonado por completo, como bien pusieron de manifiesto, por ejemplo, Peter y Carol Stearns en una obra seminal y bien conocida sobre la historia de las emociones de 1985. El periodo de violencia que tuvo lugar, y aquí comienzo mi primer estudio de caso, que tuvo lugar en Francia entre 1793 y 1794, fue con acierto denominado terror. Aunque la palabra se asocia sobre todo a las ejecuciones públicas de la plaza de la Grève, a la que antes me he referido, la palabra refiere también al clima de incertidumbre y desconfianza, a la anticipación del miedo y de la muerte, a la indignación y a la cólera. Enfrentado a las cabezas ensangrentadas de dos de sus amigos, que los asesinos le presentan en una pica, el filósofo, poeta, historiador Chateaubriand concluyó que la revolución traicionaba lo que prometía y que las proclamas de fraternidad en poco se diferenciaban de la guerra fraticida. Sabedor de que las enfermedades del alma y del cuerpo habían desempeñado un papel primordial en el terror, el escritor está convencido de que el amor propio herido ha hecho grandes revolucionarios. En su memoria describe los rostros aterrados, pero también las expresiones feroces, las miradas duras que pretendían penetrar en los pensamientos. Sabía bien que la transformación de la injuria en violencia no dependía de que aquella fuera real, sino que podía, como vamos a ver en un momento, darse también aun cuando fuera imaginada. Los acontecimientos del 10 de agosto, que habían conducido a la detención del rey, pero también de 1793, pero también un altercado con heridos y muertos en las Tullerías, así como las noticias que llegaban a París de que el ejército prusiano marchaba sobre la ciudad, propiciaron que la comuna se decidiera a armar a todos los ciudadanos. En el periódico revolucionario, El Criollo Patriota, del 2 de septiembre, se escribe lo siguiente: El pueblo. Justamente indignado por los crímenes cometidos durante la jornada del 10 de agosto, se ha encaminado a las prisiones. Todavía tienen miedo de conspiraciones y traidores. La noticia de la caída de Verdún ha provocado resentimiento y venganza. El asesinato de unos 60 internos en Bicetre, ahí tienen ustedes la, la imagen de lo que es Bicetre hoy en día, un hospital-prisión. Es, Bicetre es una institución complicada porque es una, es una institución de internamiento, una de ellas de las, en las que se sirve Michel Foucault para hablar del gran internamiento en, el nacimiento de la, en, el, en la historia de la locura. Eh, es una institución en la que se comparte la sección quinta de alienados, que son eh, lo que hoy llamaríamos locos o enfermos mentales, junto con otros muchos residentes, incluyendo criminales y niños. Esta es la imagen de hoy. Ustedes se puede visitar biset este es el patio de las masacres de 1792, al que ahora mismo voy a hacer referencia, y esta es una de las imágenes de la época del acontecimiento que les voy a narrar. El asesinato de unos 70 internos en Bicêtre y un número aún mayor de homicidios y violaciones en el hospicio de mujeres de la Salpêtrière colocan las emociones a ambos lados del asilo. Por una parte, los ciudadanos, animados por los combates, irritados por las suposiciones, las traiciones y las influencias extranjeras, miraban a su alrededor con ira contenida, como esos toros furiosos que meditan su ataque restregando los cuernos sobre la arena, decía una de las fuentes de la época. El 17 de, de agosto se formó un tribunal criminal extraordinario encargado de juzgar a los autores y a los cómplices de la jornada del 10 de agosto. Ante la renuncia de Robespierre, la, res, la responsabilidad cayó en manos del joven Oslan. Eh, un Oslan que, por cierto, morirá también en Bicêtre, acusado de traición algunos años más tarde. Al rumor, de una, al rumor de una rebelión armada se sumaba la sospecha de que la contrarrevolución inminente de una contrarrevolución inminente por parte de los realistas, el propio Danton, un moderado, que había sido nombrado ministro de Justicia, como él mismo explicaba por el hueco que había dejado la bala de un, ba de un cañón disparado el 10 de agosto. No solo recomendaba audacia, como dice la escultura que hoy se puede contemplar en el Odeón, en el centro de París. Sus proclamas llegaban más lejos. Os dicen, cito aquí a Danton, que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello. Yo os digo una sola cosa, hay que aterrorizar a los realistas. La idea era clara, para defender las fronteras exteriores del empuje de los ejércitos austriacos, se juzgó necesario enviar tropas al exterior, con la certeza, eso sí, de que París no quedará desguarnecido. Marchemos, cito de nuevo a Danton, pero que no quede vivo a nuestras espaldas uno solo de nuestros enemigos, que pueda ocuparse durante nuestra ausencia en matar a nuestras mujeres o a nuestros hijos. Una de las escenas más trágicas de los acontecimientos del 2 de septiembre ocurrió en efecto en el interior de Bicêtre, donde reinaba el júbilo entre los prisioneros. Para muchos de ellos, si el pueblo armado se acercaba a las inmediaciones con intención de tomar la prisión, sería con el propósito, pensaban, de liberarlos. Poco después de, como había ocurrido con los pocos presos de la Bastilla, poco después de la mañana las tropas populares se abrieron paso en el asilo bajo la amenaza de la fuerza. Una vez dentro hicieron formar a los internos en el patio de modo que pudieran juzgarlos uno por uno. El recuento incluyó a prisioneros, alienados y niños. A todos se les hacía jurar la revolución, exigiendo pruebas de patriotismo. Algunos quedaron libres, otros fueron ejecutados allí mismo. En este, como en otros casos, la descripción de los acontecimientos depende mucho de la fuente, pues no es lo mismo el relato del poeta Lamartine, mucho más dado a la inventiva, que el de Michelet, el primero en asentar las circunstancias de la masacre y dar cuenta pormenorizada del número de víctimas. Tampoco fue el único caso en los que los prisioneros y alienados de Bicetre, los mismos, por cierto, que se creían el hijo de Luis XV o el nieto de Luis XIV, estuvieron expuestos a la violencia política revolucionaria. El propio Pinel, el padre del alienismo, nos cuenta que los administradores de los hospicios civiles, poco antes de las masacres, creyeron su deber hacer desaparecer de todos los lugares públicos los antiguos restos de superstición, como capillas, crucifijos, vírgenes de yeso o de madera del paraíso o del infierno el incidente de Vizetre encargó gran número el intendente perdón de visestre encargó gran número de escarapelas y banderas después reunió a los alienados en el patio aquellos de vosotros que amen la libertad que vengan y se vistan con los colores de la nación les dijo a los locos aunque algunos duraron, dudaron la mayor parte aceptó la invitación una vez los tuvo luciendo la, la escarapela envueltos en la bandera tricolor y entusiasmados con los valores de la libertad, les comunicó que no debía quedar en la antigua capilla rastro alguno de la Virgen Dorada, de la Virgen de Madera Dorada, ni de los Santos de Escayola, ni de ninguna otra imagen religiosa relacionada con el culto católico. Ante los locos aquejados de diversas manías religiosas, un grupo importante de internos se trasladó a la capilla y comenzó a sacar las imágenes los fanáticos religiosos invocaban al cielo para que cayeran rayos sobre la cabeza de los culpables. Entonces el intendente, para demostrarles que el cielo ya era sordo a sus voces y mostraba poco interés en los objetos de su culto, hizo romper a golpes, a golpes de hacha, la Virgen de madera dorada. Hacedla pedazos, les decía a los patriotas con voz firme e inquebrantable. Y que esa estatua anticuada, que no sirve más que para alimentar los errores de la superstición, sirva para calentar vuestras estufas. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, los tratados de medicina y de moral discuten en efecto la naturaleza de la cólera en relación y de la violencia en relación a los acontecimientos políticos. A la hora de explicar la violencia revolucionaria, la mayor parte de los médicos de los asilos, los mismos que presenciaron estas masacres, encontraron que no cabía diferenciar entre los síntomas visibles de quienes estaban fuera o dentro del asilo. Mientras los unos, los cuerdos encolerizados mostraban el rostro provocador y amenazante, el gesto sombrío, la expresión siniestra, el andar rápido, las manos inquietas, los ojos de los maníacos, es decir, de los que estaban dentro, también ardían y centelleaban con demasiada vehemencia. Les hierve la sangre, decían, aprietan los labios y los dientes, se les eriza el cabello, todo ello acompañado de una respiración forzada, de gemidos y bramidos, de pataleo de un cuerpo frenético que no puede disimular su estado. A la manera del indignado, cuyo desarreglo físico constituye la mejor prueba de su verdad, el encolerizado, razonaban estas fuentes, también lleva escrito en el rostro el dolor de su afrenta y la felicidad de su venganza. En sus puños cerrados y en sus gritos se confunde el dolor real y el placer proyectado. El estado de su cuerpo ofrece la prueba palmaria de su propio relato, construido sobre la base de una sensualidad inflamada. El doctor Pinel dice en efecto haber visto muchos casos de furiosos cuya imaginación no se encontraba dañada en absoluto y que mostraban, pese a todo, una inclinación ciega y feroz a desgarrar sus extrañas, como aquel insensato que se llevaba una y otra vez los dientes al muslo con intención de devorarlo y que poco antes de su ingreso ya se había amputado la mano con un cuchillo. A la manera de un fluido eléctrico que recorriera el organismo, la pasión inflama la sangre, excita los nervios, pone en juego todos los resortes de la máquina con la rapidez más horrible. En sus casos más extremos, la enfermedad de la cólera atacaba por igual a pobres y a ricos, a niños y ancianos, a hombres y mujeres. El médico Bosset cuenta, por ejemplo, la historia de una mujer que obligada a vestirse con un traje que consideró demasiado atrevido y después de haber recibido comentarios jocosos, llegó a irritarse tanto que comenzó a tener convulsiones y murió en pocos segundos. El médico Alexander Crichton también escribe que toda persona de cualquier edad, sexo y temperamento experimenta la fuerza de esta pasión destructiva, la cólera. El odio, la, la violencia, el niño tanto como el anciano, el fuerte y el débil, el flemático y el melancólico, el filósofo y el campesino, hasta el insecto más pequeño, dice Crichton, responde de la misma manera. La abeja pica cuando se la molesta y la víbora muerde al verse amenazado. Al igual que la indignación, el deseo de venganza posee, decían estos autores, su propia economía moral, al menos en la medida en que para desencadenarse debía sumarse el sentimiento de haber sido objeto de alguna forma de menosprecio, real o imaginado. Para el médico Leblanc, por ejemplo, la cólera dependía tanto de las relaciones sociales que sus efectos eran más moderados y menos perjudiciales cuanto menor fuera el rango de aquel que supuestamente nos había ofendido. Por el contrario, la reacción más peligrosa será aquella que provoca a la mujer a la que amamos o a los que consideramos amigos. Es un anhelo de venganza relacionado con el sentimiento de desprecio, humillación o ultraje. En otras palabras, la cólera no solo es el resultado de las acciones de otros, sino de un juicio visceral que brota de las entrañas y no involucra las facultades de la razón. El daño por sí mismo no lo provoca, de la misma manera que la piedra con la que tropezamos tampoco lo desata. En la cólera se combinan el dolor de la afrenta recibida y el placer de la venganza imaginada. El castigo de un adversario por el que gratificamos la venganza produce placer y lo denominamos bien, escribía el filósofo ilustrado David Hume. Las historias clínicas de los internos, tanto como los casos descritos en los grandes tratados, estaban repletos de este tipo de diagnósticos y de este tipo de historias. En el caso de François Geoffroy, ingresado en Charenton, en otro hospital psiquiátrico, el 13 de abril de 1818, los médicos consideraron que su estado era consecuencia de las vejaciones a las que había sido sometido por parte de sus camaradas que cito aquí celosos de su talento musical le habían obligado a odiar su oficio y abandonar el servicio gregoire de Lagos, antiguo alumno de la école polytechnique que también entró en charenton a consecuencia de las injusticias a las que fue sometido durante un viaje a metz a su regreso a parís comenzó a tener delirios a creerse el autor de la naturaleza capaz de lanzar truenos Luis François Durand, ingresado el 21 de febrero de 1826, nunca recuperó la salud. Este antiguo capitán de brigada había estado de servicio en el momento de la condena de Luis XVI. Más tarde había tomado parte en las campañas del Piamonte. En Francia se dejó seducir por algunos desconsiderados hasta el punto de que fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Estas emociones morales, dicen los textos de la, del archivo, parecían las causas ocasionales de su enfermedad, pues al comienzo repetía sin cesar que se le iba a conducir al cadalso y que partía para restablecer a los Borbones. Desde 1814 hasta 1826, fecha del último registro en su historia clínica, sus síntomas empeoraron. Aunque ya no parecía dominado por ideas fijas, comenzó a descuidar la propiedad en el vestir, sin manifestar la más mínima consideración por el entorno, solo parecía tener necesidad de la ración de tabaco que se entregaba a los enfermos capaz de envenenar el cuerpo hasta el punto de hacer aparecer enfermedades como la rabia o la hidrofobia, la cólera era en efecto uno de los medios más poderosos de los que la naturaleza había dotado nos había dotado había dotado a los hombres para hacer frente a la injuria, escribía el médico citado Alexander Crichton en 1798. No es difícil encontrar en la historia de la Revolución ejemplos confirmados de este nuevo orden promisorio que a través de una voluntad sobredimensionada transforma la cólera en un instrumento de justicia. Esa fue justamente la proclama del grupo conocido como los Enragés, literalmente los encolerizados, que en 1793 afirmaban que su paciencia tenía un límite, que se habían visto continuamente traicionados por aquellos a quienes consideraban sus amigos y aliados. Uno de sus líderes, Jacques Roux, se levantó el 25 de noviembre de 1793 y declaró que la libertad era una ilusión vacía cuando una clase podía matar a otra de hambre con impunidad o mentir con desvergüenza. En la que podría caracterizarse como su primera intervención pública, también el joven Robespierre pretendía socavar los fundamentos del orden social basado en el azar y el privilegio. Tanto en el caso de Roux como en el de Robespierre, las palabras se asentaban sobre un estado emocional que respondía al sentimiento de afrenta y se presentaba al mismo tiempo como denuncia y como anhelo. En ambos casos, la evidencia histórica remitía la expresión corporal a los gestos de las manos y los puños, a la vehemencia que consideraba que había que sustituir el miedo de la mayoría por el terror de unos pocos. En el último ejemplo que voy a poner, es este de Tervañe que me parece enormemente significativo para comprender los mecanismos de la violencia y la forma en la que la violencia también está ligada a un relato. Nacida en 1762, Angélique joseph Teruagne tuvo una infancia terrible, una madurez difícil y un final aún más dramático. Huérfana de madre, los primeros años de su vida estuvieron marcados por la necesidad y la violencia subyugada por su madrastra que poco más o menos la trataba como una esclava escapó de la casa paterna para enfrentarse a una vida errante que la condujo a distintas ocupaciones y oficios al parecer encontró primero trabajo en las tareas del campo ordeñando vacas más tarde fue compañía y acabó al igual fue dama de compañía y acabó al igual que tantas otras jóvenes en su situación ejerciendo la prostitución en parís cuando estalló la revolución en 1789, con sífilis y 27 años, no dudó un solo momento en unirse a los ejércitos populares. Estaba convencida de que las proclamas del cambio debían tener un efecto en la situación de las mujeres, a quienes históricamente se las habían arrebatado los derechos de ciudadanía. Ciudadanas, exclamó en 1792. Armémonos, tenemos derecho por la naturaleza y por la ley. Mostremos a los hombres que no somos inferiores ni en virtudes ni en coraje. Mostremos a Europa que las francesas conocen sus derechos y están a la altura del siglo ilustrado. Desde un punto de vista político, su posición estuvo más cerca de los planteamientos moderados de Olimpia de Gus que con el radicalismo de otras mujeres de la época, como Claire Lacombe, a quien luego me referiré, aunque las circunstancias de su vida tengan un mayor parecido con la de esta actriz de provincias ampliamente involucrada en los levantamientos populares. El médico Esquirol describe a nuestra protagonista, a Anne Joseph, en su Tratado de las Enfermedades Mentales de 1838, como una cortesana célebre, de talla mediana, cabello castaño, ojos grandes y azules, el médico la representa como una activista política involucrada en las luchas revolucionarias, decidida a entregarse, aquí la palabra es muy importante, a los líderes de la revolución. Según él, según este médico, había sido bajo la dirección de Anne-Joseph que las prostitutas francesas habían hecho estrago en la moral de las tropas contrarrevolucionarias de Flandes, repartiendo dinero entre los soldados, quién sabe si también favores. En 1789, cuando ya poseía un grado militar, Anne-Joseph lideró un grupo de varios miles de mujeres que sitiaron Versalles. Arrestada en 1791 por las tropas austriacas, fue conducida a Viena, donde el emperador Leopoldo no solo se interesó al parecer por su situación, sino que también se entretuvo con ella. De regreso a París no dudó en arengar a las masas desde las Tullerías ni caer en las redes del radicalismo. Vestida con el gorro frigio, con un sable en una mano y una pica en la otra, se la vio en todas partes durante 1792. Y en cuando el propio Esquirol reconoce que no está probado que tomara parte en las masacres de septiembre, a las que antes me referí, si da por sentado que arrancó la cabeza de un sablazo a un desgraciado que se dirigía al tribunal de la prisión de la abadía. Se asegura, escribe el médico, que se trataba de uno de sus antiguos amantes. Al examinar este mismo caso, la historiadora Laure Murat ha mostrado que Esquirol no solo plagió la descripción de la vida de Teguany, había publicado un historiador en 1816, sino que también alteró el contenido de muchos de los párrafos. Allí donde la biografía de 1816 decía, por ejemplo, que jean joseph se asoció a los grandes líderes de la revolución, Esquirol escribía que se entregó donde indicaba que desempeñó un papel notable durante los primeros años de la Revolución, Esquirol sustituye notable por deplorable, entre otros muchos ejemplos. La historiadora muga sostiene con razón que la modificación en el relato de la vida de Anne Joseph tiene una clara intención denigratoria. Dibujada con todos los tópicos de la misoginia, la representa como una mujer insaciable que dirige un ejército de prostitutas, que se ofrece tanto a monarcas como a líderes revolucionarios y que, llegado el caso, es capaz de decapitar sin pestañear de un sablazo a alguno de sus antiguos amantes. A decir del médico, la revolucionaria perdió la razón en tiempos del directorio, una vez que se cerraron las sociedades populares. E incluso antes, si tuviéramos que juzgar por los signos de una cabeza extraviada que ya se encontraba en la carta que al parecer le envió a Saint-Just el 28 de julio de 1794. Después de su ingreso definitivo en la Salpetrière en 1807, permanecerá en el asilo de mujeres hasta el final de sus días. El médico explica que desde el mismo momento de su llegada comenzó a amenazar a todo el mundo. No hablaba más que de libertad, de comités de revolucionarios y de cosas por el estilo. Acusaba a todo el mundo de ser o partidario de la monarquía o revolucionario moderado. Cuando en 1808 recibió la visita del propio Siegers, el famoso autor de que es el Tercer Estado, a Joseph, que lo reconoció al instante, le acusó de haberla abandonado, de haber renunciado a sus ideas revolucionarias, de haberse convertido en un moderado que debía ser conducido ante los tribunales revolucionarios para que se hiciera justicia. En 1810 entró en un estado de demencia, obsesionada con sus ideas sobre la revolución. Desde ese momento se negó a vestirse y a asearse, se paseaba con los pies descalzos por su celda, siempre inundada de agua en la que mezclaba sus excrementos. Nunca hubo manera de conseguir que se vistiera, ni siquiera durante las heladas del invierno. Hablaba sola, diciendo a menudo, no lo sé, lo he olvidado, e intercalando palabras como libertad, comité o revolución. Muró, murió el 9 de junio de 1817. Al contrario que algunos de sus compañeros o compañeras de hospicio que se creían lo que no eran, en la historia de Teguagné casi nada ocurrió como pensamos. Ni siquiera su nombre es verdadero. Teguagné se llamaba en realidad a joseph como acabo de decir. La Martín la describía como una mujer a la que el amor ultrajado había arrojado al París de la Revolución como los torbellinos arrastran los objetos. La bella liegense, como al parecer se la conocía, creía poder rehabilitar su honor de mujer mancillada golpeando a la nobleza. Por sus venas fluía, como hemos visto en el caso de los otros coléricos, sed de venganza, así como el deseo de restablecer el nombre de su familia, ensombrecido por un pasado del que ella misma se sentía avergonzada. El poeta la muestra como una mujer que había recibido la educación propia de las clases altas y cuya belleza había traído a la edad de 17 años a un noble de la frontera del Rin. Amada, seducida, abandonada, había huido de la casa paterna buscando refugio en Inglaterra. A su regreso a Francia consiguió a través de Mirabeau entrar en contacto con Sieyès, con Danton, con Brissot y otros revolucionarios. La juventud, el amor y la venganza, escribía Lamartine, en el contexto el contacto con el hogar de la revolución le hicieron perder la cabeza, decía este autor. Embriagada por las pasiones, las ideas y los placeres, corrió de los brazos de los líderes de la revolución a los otros, a los de otros ricos voluptuosos que pagaban buen dinero por sus caricias, cortesana de la opulencia se convirtió en la gran prostituta del pueblo. A partir de 1789 consagró su belleza a servir de enseña a la multitud, vestida como una amazona, con la tela de color de sangre, empuñando un sable y llevando dos pistolas en la cintura. La martín narra la ferocidad y determinación de sus muchas hazañas, desde la toma de la Bastilla hasta las masacres del 92. No hay un solo levantamiento armado en el que no aparezca su nombre. Como es la Lamartine no solo considera que Teguanya dio muerto con sus manos al noble causante de su desgracia, sino que reproduce las palabras con las que el joven le suplicaba perdón. Mi perdón, le dijo ella, ¿y qué precio podríais pagarme? Mi inocencia arrebatada, mi honor perdido, el de mi familia ensombrecido, mi padre y mis hermanas perseguidas por el sarcasmo, mi exilio en la infame casta de las cortesanas, mi memoria aborrecida por los hombres. ¿Eso es lo que queréis compensar? aunque el poeta coincide con esquirol en atribuirle el asesinato de este viejo amante el escritor añade un elemento esencial silenciado en la historia crónica por más que el pasado de esta joven revolucionaria estuviera compuesto de, de fragmentos inciertos Todas las fuentes concuerdan en señalar que su fervor revolucionario decreció con la caída de los girondinos, hasta el punto de caer en desgracia y ser observada con sospecha por los sectores más radicales del jacobinismo. Es decir, los jacobistas eh, radicales empezaron a mirarla como un elemento conservador. El 31 de mayo de 1794, en plena lucha entre estas facciones revolucionarias rivales, fue asaltada mientras caminaba por las Tullerías. La desnudaron y la azotaron en público durante dos horas, hasta que la escena fue detenida por el propio Magá. Este suplicio, escribió Lamartine, le perturbó la razón. De acuerdo con Michelet, el otro historiador, no la azotaron además como a un criminal, sino como se azota a los niños. Sus súplicas, sus gritos, sus aullidos de desesperación no hicieron más que aumentar las risas de esa turba cínica y cruel. Liberada al fin, continuó con sus lamentos, herida de muerte en su dignidad y en su coraje. La historia de Terroines de Méricourt, como se la conoce hoy en día, forma parte de la recuperación de la memoria de las llamadas mujeres de la Revolución. Uno de los primeros autores en reconocer la, su influencia fue La Ectouriere, quien les dedicó en 1840 dos volúmenes que se iniciaban justamente con la historia de Terroines. A la obra de Michelet se sumó en 1898 la pluma de otro autor, Alfonso Lague, que comenzó a extender la idea de un grupo de mujeres de enorme crueldad, como fue el caso de las denominadas tricotosas, así llamadas porque hacían punto en las ejecuciones públicas. Dos años más tarde, Leopold Lacour también dedicó un libro a la que a su juicio fueron las tres grandes figuras femeninas de la Revolución, la mencionada Terroigne, Olympe de Gouges y Combe. La imagen claramente romántica que permeaba los retratos que de estas mujeres hicieron Michelet o el citado Lamartine, adquirió a finales del siglo XIX tintes psicoanalíticos que han sido sustituidos más recientemente por estudios feministas. El énfasis ha pasado de las mujeres revolucionarias a las actitudes generales hacia la mujer, incluyendo a la reina María Antonieta o a Charlotte Corday, pero también al amante de Luis XVI, Madame du Barry. En todos los casos la evidencia histórica señala que la lucha por la emancipación estaba envuelta en el menosprecio hacia la mujer, las burlas hacia la reina o el tratamiento que los jacobinos dieron a la duquesa du Barry, por otra parte la hija de una costurera comprometida con los valores de la Ilustración muestran bien esa desproporción entre lo que se promete y lo que se concede. La Declaración de los Derechos de la Mujer, que Olympe de Gouch entregó a la imprenta en 1791, expresa bien esa pulsión por alcanzar una igualdad de derechos en un mundo gobernado por distintas formas de tiranía. Como otras tantas muchas ciudadanas, Olympe de Gouch, que tampoco se llamaba así, lo sabía por experiencia. Hija ilegítima de Jean-Jacques Lefranc de Pompignac, su padre putativo, un carnicero de la pequeña localidad de Montaban, no había acudido ni al bautismo obligada a contraer nupcias a los 17 años contra su voluntad con un comerciante de la región 30 años mayor que ella, cuando enviudió, enviudó al año siguiente de su boda, juró no volver a casarse nunca más. A la muerte de su esposo dijo haber enterrado para siempre el amor y la confianza. Guillotinada en 1793, las circunstancias de su muerte, como las de la puta austriaca, nombre que los revolucionarios más radicales daban a la reina, o los de la duquesa du Barry, cuyas últimas palabras al verdugo Sansón fueron Un momentito, señor verdugo, un momentito, señalan bien esa desproporción indignante entre los saberes y los merecimientos. La historiografía feminista ha descrito muy bien la violencia ejercida contra la mujer sin perder la ocasión de dar cuenta también de la violencia que las mujeres ejercieron contra ellas mismas en su intento en cierto modo enternecedor de liberar a la mujer de toda mancha que pudiera comprometer su naturaleza. Jules Michelet silenciaba la circunstancia de que había sido justamente un grupo de tricotosas el que había golpeado y humillado a Tehuana en las Tullerías. Esta es la escena. Preocupado con liberar a las mujeres de las acciones que él mismo consideraba más incompatibles con la feminidad, también silenciaba que fue la propia Théoigne quien decidió el procedimiento de ajusticiar a, a la joven conocida como la Belle Bouquetière durante las masacres de septiembre. El delito de esta bella joven había sido herir a un guardia de la República como consecuencia de un arrebato de celos. La Martín nos dice que la ataron desnuda a un poste, con las piernas separadas, los pies clavados al suelo. Allí comenzaron a quemarle el cuerpo con antorchas de paja. Después le cortaron los senos a golpes de sable. Una vez al rojo el hierro de las picas se las fueron clavando en sus carnes y cuando por fin la empalaron, sus gritos se oyeron en la orilla opuesta del Sena. De acuerdo con el escritor, más de 50 mujeres prestaron sus manos para el suplicio y sobrepasaron a los hombres en ferocidad. Para concluir, muy brevemente. Desde los tiempos en que Adorno y Horkheimer escribieron la dialéctica de la ilustración, la filosofía ha estado tentada a considerar, la violencia lejos de ser, a considerar que la violencia, lejos de ser un movimiento irracional del cuerpo, constituye, no constituye más que una conclusión exacerbada de una forma distinta de racionalidad instrumental". La violencia, decían estos dos filósofos, no solo tenía razones, sino razones poderosas que, ligaban, que la ligaban a la consecución de fines, de los que nunca se discutían los medios. El discurso de Robespierre de 1794, justificando el uso del terror como instrumento de acción política, debe comprenderse a mi juicio en este contexto de quien sin pestañear ante la evidencia histórica busca encontrar razones, aunque no tal vez justificaciones, al uso de la fuerza. Las masacres de septiembre de 1792, como la situación de todos aquellos que, de una manera o de otra, bien fuera por miedo o por cólera, se encontraron a un lado o a otro del Tribunal Popular o del Asilo Mental, Sugiere que el estudio de las formas de violencia no puede separarse de la forma en la que se han construido los relatos, bien sea para justificar una imagen enloquecida de la revolución ligada a la zoología moral, bien sea para proporcionar una imagen dulcificada o, por el contrario, envilecida de alguna de las protagonistas de la revolución. De manera más general, lo que toda esta discusión sugiere a mi juicio es que la historia de las emociones no puede ser ajena al estudio de los brotes de violencia, ya se trate de violencia física o simbólica, de la violencia exacerbada y dramática de los asesinatos en masa de los presos de Bicêtre o de la violencia más relacionada con las condiciones de vida miserables como la humillación o el ultraje, nuestra capacidad interpretativa depende a mi juicio del modo en que seamos capaces de buscar las maneras de comprender no solo los modos en los que se instrumentaliza la fuerza, sino también la manera en que la conciencia se duele de las afrentas y se complace, justificadamente o no, en la idea de venganza. Junto a la crítica, sin duda legítima, a la violencia ciega, se oculta también la forma en la que el relato hegemónico ha sido domesticado y de la misma forma que hoy en día Francia se siente feliz de cantar la marsellesa en la marsellesa, esa canción militar que celebra y celebra, celebraba y celebra la muerte y la sangre de los enemigos de la, de la patria, la propia imagen de teguaño que si vio, aquí la tienen ustedes, de modelo Adela delacroix eh, ilustra nuestra representación de la libertad. No se trata, desde luego, en este caso, en este cuadro, de la revolución de 1789, sino de la de 1848, la misma revolución que inmortalizó Víctor Hugo en Los Miserables y que hoy en día, convertida en musical, sirve de entretenimiento a los públicos de todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias eh, al doctor Moscoso por la conferencia. Eh, tiene la palabra el público, comentarios, preguntas que quieran hacer. No nos levantan la mano. Igual a la gente que está conectada en línea, también lo, los invito a que puedan participar. No comment. Yo, yo te quería preguntar, este, para abrir un poco el diálogo, ¿el retrato que tienes de, de esta eh, Madame Tuaret es eh, hecha por quién y, y cuál fue el propósito? Este. La, si el retrato es. No, no he conseguido encontrar la fuente. Yeah. No he conseguido encontrar la fuente. Esta es una imagen obtenida de la, de la Biblioteca Nacional de París, yeah. pero no he conseguido encontrar encontrar la fuente. Sí, me, me llama la atención el, el, el vestido, ¿no? O sea, como que la representa fuera de su clase. Hay muchos retratos de, de Tehuaña como revolucionaria, de hecho es la idea que, que he querido transmitir luego, porque parece un hecho probado que de la cual utiliza en efecto el modelo iconográfico para dar cuenta de esta libertad guiando al pueblo. Eh, ella solía vestirse exactamente como la representa de la Cruá, pues con su, su escarapela tricolor, eh, con los pechos desnudos, con, con su con su sable en una mano, los, las pistolas en, 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 la, en el cinto, y así la representa. Esta es un poco la imagen emblemática. Hay otras imágenes, muchas del castigo al que fue sometido por parte de estas eh, 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 tricotosas o tejedoras, que es un poco de donde le viene, eh, donde todas las fuentes consideran que surge el, el inicio de su, de su enfermedad mental. ¿no? Hay otras muchas imágenes de estas y algo pocos más retratos, pero en todo caso de este en concreto que he enseñado, que es el más, eh, no he conseguido encontrar la, la fuente. La fuente. Okay. ¿Alguien que quiera, sí, por allá? Sí, este, es que hoy la neurociencia dice que hay una especie de conciencia histórica, dice la neurociencia que hay una especie como de conciencia histórica, en el sentido de que, por ejemplo, la corrupción en México, es algo que ya traemos los mexicanos, que ha sido aprendida, ¿no? Y entonces mi pregunta sería si a lo largo de la historia, ¿no? Eh, de las emociones, eh, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar, por ejemplo, este chip, ¿no? El de la violencia, el de la corrupción, si según hoy la neurociencia, este, pues hay una conciencia histórica que replicamos, ¿no? que le llaman ahora este, algo así como el, el sesgo cognitivo. Es decir, hay un, una especie de inconsciente allá eh, en, en nuestra mente. ¿no? Bueno, yo, yo comenzaría cuestionando la, la, la primera parte de la, la premisa del enunciado. Yo no creo que la corrupción sea... sea ni genéticamente genéticamente determinada, ni que sea. ni que además esté localizada en ninguna parte del cerebro que pueda, que pueda comprenderse, visualizarse por ningún procedimiento científico contemporáneo. Eh, cada cierto tiempo hay una hay formas distintas de, de, de intentar localizar funciones en el, en, el, en el cerebro. y Yo creo que frente a lo que eran las viejas tradiciones frenológicas del siglo XIX. La investigación neurocientífica hoy en día tiende más a lo que es la, la eh, pensar más en términos de globalidad. Distintas partes del cerebro tienen una, una función específica, pero hay también, digamos, una, una visión mucho más sistémica. Pero en todo caso, mi, mi, eh, lo que hace a su, a su pregunta y lo que tiene que ver más con mi, con mi presentación, eh, quizás sería el, el aspecto de en qué medida las emociones o en qué medida los comportamientos. Cierto tipo de comportamientos, que puede ser la corrupción, pero en este caso que estamos hablando de la violencia, eh, van acompañados o no de elementos de racionalidad que puedan ser eh, explicados, que puedan ser discernidos. Es mucho más sencillo considerar que la violencia es un elemento irracional, eh, inmoral, que no tiene ningún tipo de justificación ética y que por lo tanto no puede tener ningún tipo de eh, indagación histórica, que no podemos indagar sus razones, ¿no? porque no las tiene. Porque el violento es un individuo o, un, o una sociedad o una masa. Por eso he citado antes los textos de Gustave Le Bon, que son en los orígenes de, de la psicología social. pues, bueno, pues Lo que hace en la masa no se puede explicar porque es un elemento irracional. Bueno, yo creo que un poco lo que, lo, que, lo que vendría a ser el estudio de las emociones en relación a la violencia es poner en tela de juicio esta idea. La corrupción, tres cuartos de lo mismo. Yo no diría que la corrupción es un elemento irracional. A mí, los corruptos, no sé, los mexicanos, los españoles, me parecen personas bastante inteligentes en la medida en que intentan. Otra cosa es que nuestro juicio moral sea distinto. Ellos ven la oportunidad, consideran los fines para los que están, eh, digamos, interesados, no se preocupan por la moralidad de los fines, no se preocupan por la moralidad de los medios, pero intentan adecuar medios a fines, como puede ser el enriquecimiento súbito, como puede ser pues, alguna otra forma. De, de corrupción que uno pueda imaginar. No hay. Incluso ahora, ahora en España está muy muy castigada la corrupción desde un punto de vista político, pero yo recuerdo hace no demasiado tiempo que quien, nos, quien no pagaba en B, por ejemplo, quien no pagaba en dinero B la compra de una vivienda era considerado un, un tonto, era alguien que no entendía los, los avatares del sistema. ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es materia de reflexión. Más. No, eh, a distancia tampoco hay comentarios, preguntas. No bueno, pues muchas gracias a todos y de nuevamente un, un aplauso al doctor Moscoso. da un poco de...